Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro directo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Sean todos bienvenidos a este nuevo pack opening. Vamos a abrir esta nueva cajita. Saludos a todos. ¿Qué tal, Yugo? ¿Qué tal, Samu? Michael también. Ricardo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Enríquez. Misme. Alex Fernando. Claudia. ¿Qué hay? ¿Cómo andamos? Luminous Man. Hola también. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo andamos? Bienvenidos sean todas las personitas que están en el directo el día de hoy. Déjenme agarrar esto de una vez. Y tenemos nueva caja. Nueva caja. Que también quitar la música. O lo voy a dejar más bajito nada más. Ah, bueno, no, mejor nada más la música del juego y ya. Listo. Vale, sí, tenemos nueva caja, Chaotic Soldiers. Con el libro de la luna, que creo que es lo que todo el mundo va a ir buscando esta vez. Oli, hola, Ani Serena, ¿cómo andamos? Buenas, Askenax, bienvenido. Le dando mi like, muchas gracias, Claudia. Y así es. Todos los que están en el directo, muchísimas gracias por andar sintonizando. Recuerden dejarles su buen like al directo para que les llegue a más personitas y vean mi mala suerte o buena suerte. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Quiero el super soldado precisamente. Quiero también la fusión del Red Ice precisamente. Quiero mi Book of Moon. Todas las cartas que me está vendiendo Konami. Y bueno, nada más para los memes ese güey. Solamente para los memes el mago del tiempo. El mago del tiempo. ¿Qué tal, mi estimado Cenito? ¿Qué tal, Mr. Luis? ¿Cómo andamos? Vale. Vamos a ver. Creo que no he hecho nada, entonces... Ven, vamos directo a lo que es el pack opening. Matías Nicolás, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a nuestro fan. ¿Cuántos sobres vas a abrir? Yo creo que de aquí sí voy a abrir muchos, porque sí quiero los Book of Moon, por lo menos. Gosik IRL, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenidos a NoFam. No hay oferta de 50. No sé por qué la gente está esperando oferta de 50 esta vez. Ni idea. Pero no, va a haber hasta enero. Ni idea el por qué la gente está esperando oferta de 50 ahorita. Bueno, hora de gastar. Vamos, Mauro. Tengo que salga todo lo que quieras, Mauro Chino. Buenas, buenas, aquí está la nueva caja, ya está la nueva caja, ahí está la miniatura. Vale, vamos a picarle a la nueva caja, déjenme cambiar a pack opening. ¿Sale? Sí, ahí está, sale ya. Como siempre, gracias a Spartox por el pudiente del día de hoy. Déjenme hacerlo un poquito más chiquito para que se vean las cartas SRs. Creo que la cagué. Ya, creo que la cagué. Control Z. Tefuin. Gracias por seguirme en Twitch. Vale, hagámoslo así de chiquito. Yep, así. Más que no se ve casi Joy, pero bueno. El Joy pudiente. Vale, ahí está. Más podrían sacar la selection por la casa, ¿verdad? Lo que pasa es que acaban de salir, o sea, acaba de salir todo, entonces no va a salir nada. No va a salir nada por la casa. Y no es que siempre que haya una casa siempre vaya a salir algo, simplemente supongo que todos están acostumbrados porque antes de la anterior casa fue el campeonato mundial y ahí siempre hay. Ahí sí, siempre que hay campeonato mundial, siempre hay selection box, siempre hay promoción y todo. Pero cuando es casi normal, no, no la hay. De vez en cuando ponen, pero es raro. Necrosaur 14. Quiero los books, espero que salga el primero rápido, vamos a ver. Vamos por esos Book of Money. Vale, vamos a empezar primero de uno en uno para ver si nos sale algo rápido y reiniciar. Yo lo que busco es, pues nada más una o dos copias del super soldado, entonces no voy a reiniciar por él. También una o dos copias del dragón del final. Y la fusión también, una o dos copias, no hay tanto problema. Los que yo creo que la gente va a buscar a tres son los necros y la princesa, que son para decks específicos. Y también, obviamente, Book of Moon. El Book of Money. Y bueno, nada más sugerencias para reinicio. Para los que estén preguntando ahorita con qué deben de reiniciar. Vale, vamos a darle pues. Vamos a ver qué nos sale. Mm,
Ok, book y reset, yep. Si tienes cuentas, te paso la mía. Aunque creo que vas a tener muchas. Pues en realidad nada más tengo una extra. Lo bueno es que reimprimieron este Silvano, ¿eh? Este Silvano es importante también para destruir monstruos. Vamos a darle, pues. Escudo del super soldado, nueva carta, ok. Bueno, no sé si ya había salido antes. Ni idea. Como no abrí la otra caja, ni idea si ya habían salido antes estas cartas. Sí, parece que sí, porque ahorita estoy viendo las cartas y creo que no está ese, entonces me imagino que está más abajo. Campo catalizador. El campo de los Géminis. Creo que sí, reimpresión. Estas son las tres reimpresiones, entonces no es reimpresión. Ah, no, perdón, acá hay más. Sí, es reimpresión. Vale, nada más que yo no la tenía. Va, vamos a darle otro sobrecito. Vamos, que ese pudiente haga de las suyas. Que ese pudiente haga de las suyas. ¿Qué andas buscando? Ando buscando el Book of Money. Caballero del Ocaso. Ok, sí, de plano no tenía ninguna de las cartas de la otra caja, ¿eh? Entonces está bien que me estén saliendo ahora. Así que literalmente cuando haga mi deck de el Caballero del Soldado, Soldado del Brillo Negro, perdón, va a ser free to play. Porque no voy a usar nada de la otra caja. Ok, ritual. Vamos a ver. Galante. Caballerignio. La traducción está un poco rara. Caballerignio. Supongo que quisieron también juntarlo así como está en inglés. Me gusta el arte de todo lo relacionado a Kimicriatura. Yep. Chido. Yo llevo dos sobres y me salió el End Dragon. Wow, está bien. Digo, lo malo es que es el Exceed, entonces no es como que necesites tantas copias. Pero igual, si estás buscando dos copias de ese güey, pues ya reinicias, sacas tu segundo y listo. El Pandita. Vamos a ver, dos sobres más. Quiero una buena carta para poder reiniciar. Me está saliendo puras cartas de reimpresión, ¿eh? Puras cartas de reimpresión. Yep, todas mis cartas héroes que me están saliendo son reimpresiones. Vale, 10 sobres ahora. Vámonos de 10 en 10. Ok, el Silvano nuevo, Exit, creo que es 7. Rango 7. El nuevo caballero. Gaia. Por cierto, no vi si están dando las habilidades. Yo me imagino que sí están dando las habilidades. Esta puede ser una SR, es una fusión. Mago del Tiempo. Vale, ya tenemos el Mago del Tiempo para hacer el like meme. El Mago del Tiempo. Ya saqué el otro caballero. Sacamos el nuevo Silvano también. No he sacado nada UR, ¿eh? Solamente una SR ha salido. A ver, déjame ver. Yep, nada más ha salido el Mago del Tiempo y ya. Chale, no tengo suerte. Kashita, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a la Xenofam. Hola, Xeno, ¿qué tal, Zach? ¿Cómo andamos? ¿Conviene meterle gemas a la caja? Si solo busco el book, pues sí. La otra opción es esperarte a la... ¿cómo se llama? Al ticket de ensueño. Pero el siguiente ticket de ensueño que va a incluir esta caja va a ser hasta mayo. Entonces, bueno, al menos que regalen un ticket de ensueño entre enero y mayo.
tirar un ticket de ensueño entre esas dos, sí, sí puede traer esta caja. Pero sí, el siguiente que ya asegura que venga esta caja es hasta mayo. Así que si ya quieres usar un Book of Moon, si ya necesitas un Book of Moon para algún deck, pues de una vez. Pagan por jugar Yu-Gi-Oh! En torneos. Algunos sí. Para algunos torneos sí. Los torneos que yo hago son 100% free. Y también amigables para todas las personas. Dale, parece que esta va a ser SR. Nope. Vamos a ver. ¿Será algo bueno? Se viene una UR. Se viene una UR y es Exceed. Vamos, vamos. ¡No! SR. ¡Chale! ¡Chale! Esta podría ser SR. Yep, SR, vale. Este es un buen buscador, pero nada más es para monstruos de volteos. Entonces, no es la gran cosa. Digo, lo que sí es que vienen creo que unas R's o N's que son de volteos para buscar rituales. Van a ser como la versión free to play de los... ¿cómo se llama? Del Senju y el pájaro sónico. Ok, SR. Me está saliendo por las SR's. Ahora sí me salieron las SR's. Ya por SR ya no me preocupo. Vale, 3 SRs me salieron ahora. Pero sí, según yo hay dos güeyes de volteos. No me acuerdo cuáles son. Creo que son estos güeyes. Volteo, puedes añadir a tu mano un monstruo de ritual en tu deck o cementerio. Sí, este es el Senju, básicamente. Y volteo, puedes añadir a tu mano una carta mágica de ritual en tu deck o cementerio. Este es el pájaro sónico. Entonces, estas son... las versiones free to play de esos dos güeyes. Pero pues obviamente son muy lentas. No puedes activarlas en el turno que convoques al monstruo. Vale. Reinicia, papo. Neil. Vamos a ver. Necros Gugnir. Necros Catastor. Por cierto, según yo el Necros Catastor salió antes que Catastor. Entonces sí pueden salir los Necros antes que la carta en sí, su carta sincro, pues. Vamos a ver. ¿Esto puede ser SR? No. Gugnir. Silvano, vamos, vamos. Kuribos. Triple Kuribo, Gran Kuribo. No, nada. Nada de nuevo. ¡Chale! Esta vez sí tengo muy mala suerte. Por cierto, gente, si están viendo el directo, no olviden dejarle su buen like al directo para que les lleguen más personitas y vean esta muy buena suerte, ¿eh? Muy buena suerte para sacar estos vatos. Chale. ¿Dónde están mis SRs y URs? ¡Konami! ¡Come on! Konami sabe exactamente. Dice, aquí la gente nada más va a ir por las URs, así que no te voy a dar ni una sola. Y mucho menos el Book of Money. Sus Kuribos Trolls hace rato me tiraron colores y todo con una R brillante. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo andamos? Y así es, siempre los curibos son bien troles. Mira, Reshef. Otra carta SR basura. ¿Por qué no me sale el niño de los Gishki? El niño de los Gishki. O, ¿qué otro necesito más copias? El dragón. El dragón milenario. También podría necesitar más copias.
De los Gishki, de los Necros, perdón. Primera copia del campo de los estos güeyes, de los Ignites. Vale, es bueno. Triple Curibo, se viene una UR ahora sí. Brillito de SR. Ojos de UR. Esta puede ser una UR. Ramin, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a la Xenofam. Necros, no Gishki, sí. Es un monstruo de efecto, entonces creo que el único es Silvano. El único puede ser el Silvano. No me acuerdo si hay otro monstruo de efecto UR. Vamos a ver. ¡Yep! Princesa Brote Silvano. Tenemos a... Ah, no, también está el hámster, es cierto. Digo, es péndulo, pero desde arriba nada se ve como si fuera monstruo de efecto. Así que sí pudo haber sido el hámster. Pudo haber sido el hámster. Vale. No voy a reiniciar... Ah, what the fuck. ¿Por qué? Ah, le piqué a editor, vale. No voy a reiniciar. Yo creo que sí me voy a esperar hasta que salga el Book of Money. Además que ya pasamos de los 140. Vale. Vamos a darle pues. Vamos, pudiente. Haz de las tuyas, pudiente. Haz de las tuyas. Me salió Book of Money en el sobre 2. No me la creo. Uf, papu. Muy buena suerte, ¿eh? Yo por lo menos necesito un Book of Money. No me puedo ir sin por lo menos un Book of Money. Así que aunque me coma toda la caja, tendré ese Book of Money. Vamos, triple Curibo. Nope, no hay nada. Nada, nada. Triple Curibo de nuevo. No hay nada. Giraffe. Vamos, nos hace falta 30 para llegar a la mitad. Todavía estamos a tiempo. Triple Curibo ahora sí. Guiñito. Curibo enorme. ¿Y nada? No, nope, no hay nada. Ches Curibos. Ches Curibos. Vale, otra vez. Guiño. Curibo enorme. ¿Se viene? Brillo, por lo menos va a ser una SR. Ojos de UR. Vamos, vamos. Y es monstruo ritual. Cualquiera de los dos está bien. Cualquiera de los UR ritual está perfecto. ¡Konami! Cualquiera de los UR ritual. Pero, ah, no. Tenías que darme un SR ritual. Dale. Vamos, vamos. Curibos. No, no hay nada. 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 Konami. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa caga que me diste, Gishki? F, sí, no, ya sé. F en el chat por mis gemas. F en el chat. Digo, que creo que todavía tengo el arcón, pero aún así. Espero no llegar hasta el fondo con esta cajita. Espero sacar ese libro rápidamente. De todas maneras quiero sacar por lo menos una copia de cada cosa, para poder hacer las versiones free to play de los decks. Vamos, Curibos, ahora sí. Curibos, Brillito. No, es una SR. Bueno, por lo menos es el sincro. Por lo menos vamos sacando variedad de SRs. Dale, ya vamos. Con estos 10 ya llegaremos a la mitad. Vamos, UR. Y nada más hemos sacado una UR, ¿va? Parece que sí, nada más hemos sacado una UR. Nada.
Nada. Se viene. Op, op, SR por lo menos. El Bujin. Vale, muy bien. Pero como dije, los únicos dos SRs que quiero más son los de efecto. El dragón milenario y el niño. Y no me están saliendo. Yep, ya llegamos a la mitad y solamente ha salido una UR. Solamente una UR la mitad de los sobres. Dale. Chale, se no quiere un niño. Pues sí. Ya luego. Vale, déjeme ver unas cosas nada más. Quitarme unos cuantos. Estos encima. Y listo, ahora sí los leo. Seno, las mejores cartas son las de Fuerza de Espejo. He dicho caso cerrado, ¿ok? ¿Cómo es que a ti no te va lagueado el juego? A mí en el título me deja entrar. ¿Buen internet, tal vez? Ok, SR. Es un exit. Espero que sea la Silvano. Perfecto, Silvano. Ya tenemos una copia de la Silvano. Muy bien. Vamos a ver, puede ser algo bueno. ¡Oh! UR. Esta sí de plano es UR, 100% seguro. Es la carta mágica, chafa. ¡Ah! ¡Me tira el libro de la luna! Se me olvidó que también estaba el libro de la luna. Por la que vamos y se me olvidó. Pensé que era la de péndulo. No sé por qué Konami le encanta poner, además de las cartas que sabe que van a ir la gente, otra carta que también sea del mismo estilo. Vale. Le gusta trolear a Konami, ¿eh? Vale, ya tenemos libro de la luna, perfecto. A la mitad. Pero bueno, está bien. Está bien, ahora sí nos hace falta una copia, por lo menos del Land Dragon. ¿Se viene UR? ¿UR? ¿Se viene otra UR? ¡La fusión, a huevo! Hago la misma cara que el mago del tiempo, porque es como que, what the fuck. ¡Esa era UR, Konami! ¡Esa era UR! ¡No me vengas! ¡Esa era UR! Me debes una UR, Konami. Me debes mi fusión. Y dije, a huevo, ya una menos. Pero nope. Chale. No sé si reiniciar. Me hubiera encantado sacar también el Necros Brionac. Yo creo que sí voy a continuar un poco. Si saco el Necros Brionac rápido, pues reiniciamos. Cosas que pasan, yep. Vamos, lo que pasa es que ya estoy más de la mitad, entonces por eso es que no quiero reiniciar. Mira, aquí viene una UR. UR. Es el péndulo, ahora sí. Paradoja del péndulo. Lo bueno es que con esto ya le marqué a Konami de que, hey, no voy a reiniciar por el libro, así que dámelo pronto la próxima vez. Vamos, vamos, quiero ese Necros. ¡Necros! Vamos, esta puede ser UR. UR, UR. Vámonos por esa UR. Ah, es Exit. Bueno, que sea el End Dragon, por lo menos. ¡Dale! Bueno, también tener una copia de CV está bien por si las moscas. Dos URs ahora. Vamos, vamos, vamos. Ese Necros, ese Necros. Rodrigo Fernández, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a Xenofam. Vale, si viene otra cartita buena. SR por lo menos. Yep, SR. Me hacen falta esos Necros. Tanto el niño como el UR.
Vamos, vamos. UR, vámonos. Esta vez, es el hámster. Chale. Chale. Hámster UR. Nada, nada. Che, hámster. Bueno, siento, ¿qué tal, Paquito Mon? ¿Cómo andamos? Ya con el bokeh es ganancia, yep. Nada, ¿eh? Isaac Aquino, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a la Xenofam. Vamos a ver. ¿Esta puede ser una SR? Y es el dragón centenario. Pirsmar, gracias por suscribirte al YouTube también. Bienvenido a la Xenofam. Vamos a ver qué más nos sale. Puede ser una SR también. Joffrey, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a la Xenofam también. Yo también voy a ir por mi cuarto Book of Moon. Dale. Otro Pony. Y Humberto Meléndez, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a la Xenofam. Gracias a todos los que están viendo en el directo del YouTube. No olviden dejarle su buen like al directo si les está gustando. Mi mala suerte. ¡Ah, el niño! ¡What the fuck! No me esperaba un SR. El niño, vale, ya tenemos el niño. Sí, también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más directos. Y también de más videitos, más filtraciones. Por cierto, lo que quería hablar de la mini caja. Links del video en la descripción por si quieren ver las cajas. Digo, las cartas, perdón. Que se han filtrado. Pero sí, básicamente la siguiente caja al fin ya va a poder sacar cartas de los Abyss Actor. Para los que estén esperando Abyss Actor. Tom, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenidos a Xenofam. Otro Tatsunoko. Esas URs no me quieren, ¿eh? Las URs que no me quieren. Juan Ramos, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a la Xenofam. Vamos, vamos. Tenemos que sacar. Se viene una UR, yo sé. Yo lo siento en el corazón de las cartas. Puede ser una UR, pero. DK91, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a Xenofam. La SR, chale. Vamos, vamos. Buena carta, nope, no hay nada. Marcelo también, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a Xenofam. SR. Gishki. Nada. 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 ¡Op! ¡UR! ¡Es UR! ¡A huevo! ¡Super soldado! ¡Ah, huevo! Ya tenemos el super soldado. Ya me puedo olvidar de él. Ya nos falta el Necros. Vale, vale. 10 sobrecitos más. Para sacar a ese Necros. ¡Oh! ¿UR? No, es trampa. Creo que no hay trampa. No, sí. No hay trampa SR. Entonces tiene que ser UR. ¿What the fuck? ¿Tanto brillo para nada? ¿Tanto pedo para cagar aguado? ¿Qué pedo? Chale. Chale. A Maxu, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a la Xenofam. Vamos a ver qué nos sale. Nada. Oh, se puede. Puede ser una UR. Puede ser una UR, pero es monstruo efecto, así que no tiene que ser SR. El niño, perfecto. Ya tenemos dos niños. Tenemos dos niños. Viene UR. Se viene una UR. Es un ritual, vamos, ese Necros.
¡Hijo! Bueno, ya. Ya no hay más rituales. Ya nada más queda el Necros. Ya solo queda el Necros. Así que ya si sale otro ritual, es el Necros sí o sí. Vale, ya me acabé prácticamente todas las cartas. Me queda nada más el Endragon, también me queda. ¡Chale! Vamos a ver otros 10 y luego ya me voy de uno en uno. Boris Cruz, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a Xenofam. Ese fue el que más dolió, yep. Yep, dos veces me trolearon con el ritual, Dos veces iba a ser UR ritual. Y dos veces me lo cambiaron por una SR ritual. Vamos, vamos, aquí se viene. Se viene UR. Esa es UR. 100% segura que es UR. Es la fusión, perfecto. Otra carta menos. Puede ser UR. Exit. Nada más queda el Endragon y la Silvano. Silvano, ok, vale. Vamos, vamos. Me comí toda la caja nada más por ese Necros. Oh, no hay Necros. Por cierto, ahorita vamos a ver las habilidades. Me imagino que ya están puestas. Vamos a ver qué tal. Oh. Vamos a ir en uno entonces. Hasta que salga ese Necros. Nada. Se viene, se viene. Se viene una carta. Iván, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a Xenofam. Nope, no es nada. No va a ser nada. El Pamborg. ¿Qué Pamborg? Lan, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenido a Xenofam. Vamos, vamos. Se viene una carta sí o sí. Nope, va a ser una SR yo creo. Nada más me queda una sola SR. Monstruo de efecto. Yep. Ya nada más quedan URs, Solo quedan dos URs, creo. Y según yo, sí. El Exit y el Brionac. Todo lo demás ya se R. Así que si brilla... Digo, que no sea Kuribo, pues. Si brilla el sobre, es porque es UR. Vamos, se viene. Está tardando tanto. Oh. Vamos, Konami, dame esos URs. Pues se me hace que voy a terminar todas las cartas. Pues sí, ya estoy hasta el final. Así que, pues creo que reiniciaré. Hasta que se terminen las URs. Según yo ya tengo configurado que se reinicie en el momento que se acaban las URs. ¡Ah! ¡Mi Necros! ¡Y mi Necros! ¡Y mi Necros, apa! DeLoreal, gracias por seguirme en Twitch. Bienvenidos a la fam. ¿Y mi Necros, apa? ¿Viene UR? ¿Brilló? ¿Es el Necros? Necros de Brionac, vale. No sé si reiniciar, quedan 9 sobres. Pero pues sí, o sea, el Endragon, la verdad es que nada más voy a buscar una copia, si al caso. Si al caso una copia del güey. Pero pues ya me di toda la vuelta, así que pues de una vez. Pues sí, de una vez. Yo sé, me puede salir después, pero por si se me fondea otra vez. Mejor de una vez, porque nada, son 9 sobres. Solo son 9 sobrecitos. En caso de que se vaya a fondear. No creo que vaya a ser otra segunda vuelta. O sea, una segunda vuelta completa no la puedo hacer. Entonces, si se me vuelve a fondear, ya está, ya estoy muerto. Ya no tendría posibilidad de sacarlo. Brilló, pero no salió nada. Cuando vi que brilló, dije, ah, cabrón, creo que ya. Pero no. Vamos, nada más dame el Endragon.
Que no esté hasta el último sobre. Que no esté hasta el último sobre. Ahí se viene. Se viene. Ento Dragon. Con todos los brillos. Listo, se reinicia solita. Pum. Vamos a ver si sacamos algo chido. Con que no saque otro Endragon justamente en los primeros 10 sobres. Oh, se viene algo bueno. Primer sobre. Primer sobre algo bueno. Creo que se va a hacer una SR. No, Bujin. Amaterasu. Vale. Princesa Obriona, que estaría genial. Que sea de los primeros. O Book of Moon también, claro. Vamos, vamos. Es una SR. Ya tenemos las tres copias del dragón milenario. Centenario. Este nada más tiene 100 años, el otro tiene 1000. Suerte de nuevo, gracias, Run. Vamos a ver. Chale, no me está saliendo nada. Ups, no. Promo no. 100% free to play. Nada. Si viene algo bueno, tal vez una SR. Yep, mago del tiempo, brillante. El mago del tiempo. Vamos, quiere ese segundo Book of Moon. Segundo Book of Moon. Yep. ¿Te viene? ¿Buena carta? Nope. Nada. Dale. Vamos a abrir de 10 en 10. Vamos a ver si nos sale el Book of Moon rápido. En estos primeros 10. Puede ser buena carta. Puede ser VR. Monstruo normal. Puede ser la Silvano. Silvano, ok. Si nos sale otra VR, sí. Podríamos tener todo. Te viene otra carta. Fusión, da igual. Se viene otra SR, nope. Vamos, vamos. Vamos, Kuribos, yo confío en ustedes. Yo confío en ustedes. UR. UR mágica. Book of Money. Saqué Silvano y Book of Moon. Segundo Silvano y segundo Book of Moon. Listo, con eso agarro también mi suerte de nuevo. Falta que en estos últimos dos sobres me salga Briona, que ya... Y digo, uff, papu. No, ya, ya no salió Briona, que vale. Yep, sí o sí voy a reiniciar por esto. Reiniciar caja. Listo. Tenemos doble Book of Moon, tenemos doble Silvano. Ya estamos. Perfecto. Vale, vámonos por las gemitas que están por aquí. 10, 10, 10. Vamos a ver en cuánto nos quedamos. 1600 nada más, chale. Pensé que iba a tener un poquito más, pero ni pex. Yo creo que sí lo voy a dejar por el momento para ver cómo se va a armar las cosas. Déjenme ver nada más si agregaron los habilidades. Misiones permanentes, yep, super soldado. Y ruleta de ojos rojos. Efectivamente, tenemos las dos nuevas habilidades. Tal cual salieron en las filtraciones. Selecciona un monstruo de ritual de tu mano. Mándalo al cementerio y luego añade una síntesis del super soldado a tu mano desde tu deck. Esta carta te permite invocar desde el cementerio a tu ritual. Eso quiere decir que el que envíes al cementerio lo vas a poder invocar. Entonces prácticamente es un +1. Te acelera el deck, pues.
Si mandas el soldado del brillo negro a tu cementerio, puedes poner un renacimiento del super soldado boca abajo en tu campo desde tu mano o tu deck. Eso también muy bueno, o sea, es un otro más uno. Entonces, muy buena habilidad. Digo, esta carta no está tan buena, pero por lo menos te acelera el deck. Tal vez poner una sola copia para sacarlo rápidamente y ya, en caso de. Durante ese turno solo puedes invocar de modo especial monstruos de ritual y solo puedes activar un efecto de monstruo durante la main phase. Si invocas al soldado bello negro con los niños, nada más vas a activar un efecto, que es el de retirar una carta, y todo lo demás lo quieres activar en la battle phase. Y en la battle phase sí puedes seguir activando efectos. Así que está muy bien. Solo puedes activar esta habilidad si empiezas el duelo con un deck que tenga un total de al menos 9 cartas y al menos 6 tipos de monstruos de ritual. ¿Es de ritual? Soldado del brillo negro o monstruos que incluyan soldado del brillo negro en su texto de carta, ok. O sea, 6 diferentes cartas que sean ya sea ritual soldado del brillo negro o que mencionen al soldado del brillo negro. Y aparte, que en total sean 9. O sea, quiere decir que puedes tener 3 repetidas. Se puede usar desde tu turno 2 en adelante. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Vale, y esta la tiene Yami Yugi, 20 veces ritual. Yugimoto, 20 veces ritual. Y Yugimoto Elot, 20 veces ritual. Vale, y este me imagino que los dos Joys, sí, los dos Joys, tanto DM como Elot. E invoca Dragón Negro de Ojos Rojos 20 veces mientras juegas como Joy. Vale. Y esta lo que hace es selecciona un monstruo de la lista de abajo y añádelo a tu deck desde fuera del deck. Luego añade a tu mano una carta Ojos Rojos al azar desde tu deck y devuelve una carta Ojos Rojos. Puedes poner el Archidemonio del Relámpago de Ojos Rojos. Según yo, este es el... ¿cómo se llama? El Géminis. Cráneo convocado, que es el que necesitas para hacer la fusión nueva. Bueno, no. Necesitas un archidemonio normal. Este voy a ser archidemonio normal, porque es Géminis. Está bien. Según yo, sí lo puedes usar. Dragón Meteoro de Ojos Rojos del Impacto. Este es el de nivel 6, que creo que no vale para nada. Dragón Meteoro, pues tampoco. Gearfrid, el caballero de hierro de ojos rojos. Y Griffith, el caballero de hierro. Entonces creo que las mejores son entonces sí, este güey y el archidemonio. Creo que son las dos mejores para meter. Vale, sí, no están tan guau las habilidades, pero esta por lo menos sí, sí se puede usar para el deck de rituales. Vale, pues ahí pueden sacar sus habilidades nuevas. Vamos a seguir con el pack opening, no se preocupen. Ahorita seguimos. Nada más quería ver esas nuevas habilidades. Otra vez me va dando el brillo. Y también, si quieren probar decks, recuerden que en los duelos prestados, ahí les van a venir nuevos decks. Miren, aquí les viene cómo armarse el deck del brillo negro. Los 3 super soldados. Ay, no le pusieron la habilidad. Era para probar la habilidad Konami. Ahí se probaba la habilidad Konami. Esta es la carta de magia, síntesis de super soldado. La pueden conseguir del cambiacartas, por eso es que no viene en la caja. Es del cambiacartas. Está bien. Y creo que la carta trampa viene en la misma caja, así que sí. Y los dos niños, que creo que también son importantes para... También están reimpresos en la caja. Y de hecho, todo esto viene en la caja. Todo viene en la caja, esto nada más viene en estructura, según recuerdo. ¿Cómo obtener? Aquí está. Yep, hay dos estructuras, pueden sacar las dos copias con gemas. Viene la caja, cambia cartas y esto es de farmeos. Entonces sí, fácilmente se arman este deck, como viene ahí. Si es que lo quieren hacer así. Y del otro... son los Ignites. Los Ignites con los hamsters. Va, igual, puramente con la nueva caja. Digo, todos los Ignites vienen en la nueva caja. Todo esto es lo importante de los Ignites. Y igual y sin el hamster, para hacerlo free to play. O con nada más un hamster y le pones la tercera copia de este güey. Free to play. Deck free to play. Y te metieron nada más los de nivel 4 y los de nivel 3. Justamente así lo quería armar yo. Puramente los de nivel 4, los de nivel 3. Le metes Exit también, nivel 4, nivel 3.
Y listo. Y listo. Igual y se podría jugar con los Ignites de nivel 6 para poder hacer los Exit de rango 6. Que son los mejorcitos en DL, pero se te podrían briquear. Podrían briquearse. Ahí está, buenos ejemplos de Dex. Vale, déjenme leerlos un poco. Por mientras que vámonos a la otra cuenta para poder seguir haciendo el pack opening. ¿Hay alguna forma de mejorar las marionetas con todo lo que hay actualmente? Pues igual y con un rango 8. Digo, lo malo es que ahorita los exits que vienen, uno es rango 7 y el otro rango 8 es nada más para monstruos normales. Así que pues no, esos no te ayudan. Según yo, ahorita no ha mejorado debido a que no hay más rangos 8. Pues creo que va más bien por ahí la cosa. Hamster y conejo 3 sí o sí van. El hamster no siento que sea tan necesario. Creo que el conejo es mucho mejor para los vanilas. 10 vanilas es mejor con el conejo. Vale, déjenme cambiar. Para jugar un poco con la otra cuenta. Ahí está. Vamos a darle, pues. Vamos a ir con el pack opening ahora sí. Yo por mientras la lotería la hago. Oh, me saqué dos cartas. Que era la nueva carta precisamente. Perfecto. Y ahora sí creo que ya puedo cerrar el juego. Va. Novedad, nueva caja. Chaotic Soldiers. Vamos a darle, pues. Muchas gracias a Jane Bear por haberme prestado su cuenta. Él lo que quiere es casi lo mismo que yo saqué ahorita. igual, quiere dos copias de estos dos güeyes. Y también, si se puede, las triple copias del Libro de la Luna. Y también del Soldado de Brillo Negro, es cierto. Déjeme volverlo a leer, si no, no me voy a equivocar. Según yo eran cuatro cartas. Vamos a ver. Son URA2, Super Soldado, Book of Moon, Silvano y Brionax. Sí, justamente también los que yo quería. Si Necros salen los primeros 30 sobres, reiniciamos, ok. Solamente el Necros. Va, entonces empezamos de 1 en 1. Vamos a darle, pues. Vamos a darle el mago. Mi predicción es que la caja de enero debería estar vendiendo las cartas de mago oscuro. Yo creo que la celebración de este año, del aniversario, pues, del quinto aniversario, va a ser para mago oscuro, así como el año pasado fue para Blue Eyes. Entonces, tal vez venga soporte mago oscuro en la siguiente caja. Digo, en la caja grande, pues, de enero. Tal vez. Konami. Lo que sí es que, ¿cómo se llama? La última carta de Selection Box va a ser la Horda. La de Hordas de Maldad y Hordas de Acero. Entonces, ¿nos podrían dar una buena carta de Hordas? Esperemos que sí. Según yo, nada más quedan Exit decentes. Entonces, pues por lo menos alguno de ellos debe de venir. Como UR también. Vamos a ver, nada. Dos bug, ya tengo uno. Ah, ok, vale. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo anda la caja? ¿Qué tal, Top de Caro? ¿Cómo andamos? Bienvenido. ¿Harás deck Silvan? Yo creo que sí, un Wari. No me acuerdo si tengo al Kumushongo. Espero tener uno para poder armar la cajita. Por cierto, muchísimas gracias a todos los espectadores. No olviden dejarles su buen like al directo. Si les está gustando mi... mala suerte, buena suerte, no sé, ya al final. Al principio fue muy mala suerte, pero luego fue muy buena suerte cuando saqué las dos cartas seguiditas. Así que ustedes definirán. Ustedes definen. ¿Qué dicen? ¿Fue buena suerte o fue mala suerte? Digo, al final fueron 10.000 gemas, pero por dos copias de las URs importantes. Hora de antojar. A ver, en primer sobre me salió el Libro de la Luna. Muy bien, Overlord. Esa sí es muy buena suerte.
Déjame ver. ¿Vale la pena tirar la caja? Pues por lo menos por el book es bueno. ¿Qué sacaste, Logroso? Saqué dos Book of Moon y dos Silvanas y una copia de todo lo demás. Vamos, vamos. ¿Alguna buena carta? Hola, Senora. Te mando un abrazo enorme desde Uruguay. ¿Qué tal, Nico X? ¿Cómo andamos? Un abrazo también para ti. Saluditos, saluditos. No vamos a ver nada. Tengo nada. Voy a abrir de 10. Digo, lo más que si me sale el Necros, va a ser como que chin. Gasté un poco más de gemas. Pero ni pex. Quizás la verdad es que va a ser muy buena suerte. Y todavía vamos a estar bien. Vamos, si viene una carta. Si viene una carta. Nope, no hay nada. Nada. Vamos, Kuribos, Kuribos. Yo sé que quieren. Los Kuribos no me quieren. Bacán dice, yo soy fanático de rituales y ya tenía los tres Book Pain. Chale, sí, es lo malo. Yo la verdad esperaba que no reimprimieran Book of Moon aquí. Esperaba que reimprimieran la otra. Pero bueno, al final de todas maneras te iban a reimprimir algo. ¡Oh! ¡UR! ¡UR! ¡Se viene UR! ¡Mágica UR! ¡Oh! 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 Book of Moon en los primeros 20 sobres. ¿Reinicio o no? Digo, él ya tiene un Book of Moon, entonces sería su segundo Book of Moon. Así que supongo que no, no reiniciamos. Vamos a ver. Otra carta, SR. SR, sí. Uf, papu, qué suerte. Ya ves. Ya ves. Hubiera estado genial que se lo hubiera sacado prismático. ¿Te imaginas la podiencia con un Book of Moon prismático? Jamber, ¿qué dices? ¿Te reinicio o Neil? Te reinicia. Es su segundo Book of Moon, entonces igual y prefiera no hacerlo. Segundo Book of Money. Qué bonito termo, gracias, Cristina. Tengo todos mis personajes fuleados, ya no tengo gemas. Haz los eventos, farmea lo más posible y con eso vas a sacar más gemitas. Síguele, va. Seguimos entonces. Últimos 10 antes del reinicio en caso de salir Necros. Mi reinicio es Virionac. Yep, va. Vale. Oh, se viene UR. Se viene UR. Monstruo normal, se le da a la Silvana. Nope, hamster. Hamster. No, no siento que sea bueno el hamster, pero me han dicho que sí, está decente. No sé en qué combinación se podría usar el hamster. O sea, siento que el conejo, que ni se usa, es mejor que el hamster. Pero bueno, no sé ustedes. ¿Qué? ¿Ponerle un poco de música? Igual y mejor pongo de acá. YouTube. Vamos, vamos, una buena cartita. No, déjeme bajar calidad al video porque al final nada más vamos a escuchar la música. Ahí está. Vale, nada más una UR. Va, ya pasamos los primeros 30 sobres, así que creo que ya vamos a ir por todo el pack. Todo el pack. Vamos por todo el pack. Yo quiero el hamster. Pues espero que te salga, Ani. Pero ¿para qué se puede usar el hamster? A ver si alguien sabe combitos con el hamster.
Música del Forbidden Memories. 5K, ni un Book of Money. La mala suerte me acompaña. Charlie, Chris. Espero que lo pueda sacar pronto. De todas maneras, como vas a seguir con la caja, al final, tarde o temprano te tiene que salir. Y quién sabe, tal vez cuando busques tu segundo Book of Money, ahí ya te salga más rápido. ¿Puede ser una UR? No, no es nada. Vamos, vamos. Princesa Silvana. SR. No, no fue SR ni eso. Vale, vamos por otros 10. Dios que en la caja me está la incompleta y se buguearon los sobres. ¿En serio? Reinicia si no. Está todo bonito. Muy buena razón. Igual el conejo está todo bonito y por eso. Por eso yo fui por varias copias de él. Vale, esta es una UR, creo. No, el mago del tiempo. Vamos a ver. Hola, Zeno, ¿qué tal? Edu Dapio, ¿cómo andamos? Por fin el Book of Money, yep. Por fin. Por fin el librito para pueblo. Para que la gente lea. Soy jugador de Yu-Gi-Oh! ¿Cómo crees que voy a leer un libro? Yo no quiero hacer chingaderas. Nada de nada, ¿eh? ¿Qué pasó con ese ritual necros? Vamos, vamos. ¿Y venimos una carta? Oh, posibilidad de UR. Posibilidad de UR, es monstruo de fusión. Yep. Tenemos el dragón archidemonio. Vamos. Posibilidad de otra UR. Dos URs seguiditas. Yep. Dos URs seguiditas, vale. Lo malo es que son las URs que no quieres más de una copia. Son las URs que dejas ahí como que. ¡Oh! ¡Otra UR! ¿What the fuck? Creo que es la princesa, ahora sí. Ah, no, el Shurit, vale. Vale, por lo menos ya tiene una copia del niño. Le dije, ah, cabrón. Triple UR. Op, oh, ¿esta puede ser algo? SCR. De hecho, nada más hay un sincro, ¿no? Solamente hay un sincro, así que a huevo tiene que ser SR. Vale, 2 SR y 2 UR está perfecto. Un buen. Buenos 10 packs. Lo malo es que son, pues, güeyes que ni. Ni pintan, ¿va? Vamos a darle, pues. Nada. Nada. Se viene, se viene. Princeso. Otro güey de esos. ¿Qué ni qué? Vamos a ver. Voy a checar también una cosa. ¡Oh! ¡Se viene! ¿Se viene una carta? Puede ser, ¿no? Es el Churit. El Churit. Ritual. Pues habría algo que no debía. Necesitamos ese Necros. El Necros es el que nos va a hacer reiniciar, ¿eh? Sería genial sacáramos todo lo demás rápido, pero.
El Necros es el importante. ¿Cuántos libros van ya? Ya hemos sacado 3 libros. 3 libros en 2 cuentas. Y nadie los va a leer, pero... Los jugadores de Spellbook sí leen. los Slowbooks. Vamos a ver. Posibilidad de VR. Es un monstruo de efecto brillante. ¡Ah! El pony. Mi pequeño pony. Bueno, ¿cuántos URs crees que necesite el deck Sylvan? Pues yo creo que sí van a estar los 3. Porque es muy buena para hacer los exits. Y lo genial también es que es la única que te permite tirar cartas de magia y trampa. Entonces, por si quieres reciclar o algo así, o por si te salen y no te sirven de nada, por lo menos que ya no te estorben en el deck. Pero es que siento que sí es buena. Pero bueno, hay que esperar a ver mejor cómo se arma el deck. Silvana. El SR. Vamos a ver, Kuribos. Puede venirse una buena carta aquí. Posibilidad de VR. No hubo ojos de loco, pero... Posibilidad de VR. Chal. La que nadie quiere. La que nadie quiere. Vamos, 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 Kuribos. Kuribos, yo confío en ustedes. Yo creo en ustedes. Posibilidad de VR también. ¡Ay, hijo de su! ¡Oh! Chale. Chale. Ese Dark Magician. Me troleó de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡UR! ¡UR! Exit, creo que nada más queda el Endragon, así que. ¡Ento Dragon! ¿Cómo se llama en español? Dragón del trueno final, ¿ok? Tenemos el Endragon, ya estamos a la mitad. Creo que ahora sí ya no vamos a reiniciar hasta que salgan todas las cartas. Vamos por una copia de cada carta entonces. Ahora sí ya iremos por una copia de cada una de las cartas. Déjame poner estas así, así ya las puedo leer bien. ¿Este salió ya? Ya salió el Book of Money. No olviden dejarle su buen like, les dice el caballero Ignio, unidos. Porque unidos con los likes jamás seremos vencidos. Voy a hacer ese meme cada vez que salga la carta, Me salió 2 seguidas de la que nadie quiere. Ya ves. Cena, viene para ver Pack Opening, no a que me antojara con la maga. Sorry. La maga es de ley. Y el antojo también. Chale. He tenido mala suerte, Si vienen buenos momazos con el purgatrío. Es cierto. Es cierto. Son de fuego. Son de fuegazo. ¿Cuántos Necros Briona crees que se necesiten en el deck? Yo creo que ese sí va a 3. O sea, tanto él como el niño yo creo que se van a jugar a 3. Porque ambos son buscadores. Necros nada, pero para antoja sí es bueno. El antojo sí te lo saco, El antojo sí te lo saco. Este güey que nadie quiere. Me salió el ladrón en el último sobre. Qué suerte tengo. Ya ves. Así pasa. Se viene una carta, se viene una carta. La puedo sentir. Es el corazón de las cartas. No, va a ser una SR. Va a ser una SR que nadie quiere. El mago del tiempo. Muchos se antojan con la maga, pero yo prefiero la luna luz. Ya luego te voy a poner una luna luz. Para antojarte.
Mauro. Te voy a antojar con una buena luna luz. Es más, a ver si encuentro unas tijeras entre las dos fusiones. Unos buenos tijerazos. Así pasa cuando sucede, yep, así pasa cuando sucede. Nada. Nada del tiempo, reinicia, huevo. Y vamos a ver, espero que no me quede hasta abajo otra vez el Brionac. Che, Brionac. Vamos, Kuribos, yo creo en ustedes. Yo creo en ustedes, ¿no? Kuribos nunca hace nada. ¡Op! 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 ¡UR! Sí, ritual, perdón, iba a decir sincro. Ritual UR brillante. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Se me hace que ya me acabé todas las... Todos los rituales SRs, ¿eh? Nada más me queda los dos URs. Troleada, ya sé. Sí, con nombre de troleo sabroso, yep. ¿Ya son cuántas troleadas con los rituales? ¿Cuatro? ¿Cinco? Eran como cuatro troleadas de los rituales. Chale. Me dé 4 UR rituales, Konami. Che Konami. Che Konami. Déjame ver. No, me queda un Reshiram. le voy a decir Reshiram a este güey. Se fundió, ¿no? Sí, se fundió ya. Cuando Konami te volvió tan troll, antes esas eran URs fijo, yep. Así es. Antes siempre eran URs. O sea, si veías el brillito de arcoiris, ya era como que a huevo, UR, nope. Ni siquiera el BLS, yep, así es. Acusaba con tu mamá, Zen. Chusma, chusma. No olviden dejarle su buen like al directo. Ya salió la carta, pero se me fue. Los Ignites se lo ordenan. Nada, nada. Nada, nada, nada. Dale. Feliz futura Navidad, sale Cachita. Suerte. Vale. Lo peor es que las otras cartas que queremos, todas están todavía en la caja. Así que tenemos que sacar una copia de cada una. Entonces nos hace falta 3 cartas. Nos hacen falta 3 cartas. Las 3 cartas se fondearon. ¿Ignite sirve de algo? Pues tal vez no tanto, pero por lo menos es un deck super free to play. Que tal vez te pueda llevar a... Bueno, si tienes Exit. Llevar a... Por lo menos de la leyenda, yo creo. Nada nuevo. Yo soy pelo adivinador a fuego, algún día. ¡Oh, princesa! ¡What the fuck! ¡No esperaba una UR ahí! ¡What the fuck! Yo me fui rápido porque no esperaba una UR. Vale, ya sacamos una de las URs. Faltan los dos sincros, digo, los dos rituales. ¿Por qué digo sincro cuando quiero decir ritual? No sé por qué siempre digo sincro cuando quiero decir ritual. ¡What the fuck! Dos URs cuando no esperaba. Vale, ya sacamos el Brionac. Ya sacamos el Brionac y sacamos a la princesa. ¿Qué dice Jamer? Faltan 40 sobres. Solamente hace falta el soldado del brillo negro. Según recuerdo me había dicho
Que si no salían en los primeros 30 sobres, que siguiera hasta sacar todo. Pero mejor me espero a ver si me dice. No, mejor si reinicia. Y sin brillo, ya sé. Sin pudiencia. Sin pudiencia. Por lo menos tiene dos Book of Money. Reinicia, ¿eh? No quiero jugar Necros. Ok, vale. Vamos a reiniciar entonces. Reiniciamos. Vamos a ver si en los primeros 10 nos sale también el Soldado Río Negro. Pues ya. Ya le hicimos. Pero te la teléfono para que sea prismática. Y un frutadito. Espera, ¿tu consejo fue para frotar el teléfono con el que estamos jugando o frotar cualquier teléfono? Porque si es frotar cualquier teléfono, aquí tengo dos. Y ahorita les frotó los dos. Para que salga prisma. Aún más prismático. Saqué tres Brionex y los tres niños con 9k de gemas. Muy bien, Manuel. Buena suerte. Ya que tres cartas URs, aunque nada más busques una, te vendría saliendo alrededor de 13k de gemas. Vi el ritual y dije, uff. ¿Es el Brionac? Uff, papu. Dos teléfonos, qué pudiente ser, ¿no? No, pues es que simplemente el otro es del... No, 2015. Digo, es un iPhone, pero es viejo, pues. Denle like al directo si les está gustando esta muy mala suerte. No olviden dejarle su buen like al directo, como dice el caballero Ignio. Para ver esas prismáticas. ¡Oh! ¡UR! ¿Se viene UR? Ah, es exit. Nadie quiere los exit. Vale, no voy a reiniciar por este güey. Esa es la segunda copia. Dale, si hubiera sido otro de los URs, uno. Cualquiera de los otros tres URs, hubiéramos reiniciado ahí. Vale, el cover es en 10. Que no soy humilde. No me digas que tienes un red magic, ¿eh? Tercer libro de la luna, ¿vale? Ya tenemos los tres libros de la luna. Pero humilde seno y yo con mi celular del 2010. Vamos a ver. No, y de hecho, ni siquiera yo me compré ese celular. Nada más me lo dio mi papá. Dijo, ah, toma, yo voy a comprar uno nuevo y ya. Y yo, ok. Chale. No me está saliendo nada. En total, en el directo sacamos 4 Book of Moon. 4 Book of Moon. El iPhone de seno en Amazon a veces cae de oferta. 3,000. Ah, Nani. Wow. Está bien barato. Y digo, porque corre bien el juego, ¿eh? Corre muy bien el juego. Todos los juegos, de hecho. Bueno, nada más el Genshin a veces... como que me bota. Bueno, me botaba cuando lo tenía instalado. Luego dije, ¡ne! Si me está botando, pues como que no. Pero todos los demás que juego sí me jalan bien. El DL como si nada. Mario Kart igual como si nada.
En una consulta, ¿cuántos diamantes se necesitan para conseguir los tres libros? ¿Te refieres a gemas? Pues en promedio debería costarte alrededor de 13.500 gemas. En promedio, puede ser que tengas buena suerte y saques con menos, puede ser que tengas mala suerte y lo saques con mal, con más, perdón. Viene UR. UR. Espero que sea UR. Y es ritual. Quinto ritual UR que me quita Konami. Quinto ritual UR que me quita Konami. Están jugando Genshin, hay algo en este duelista, no haga. Juego de todo. Pero sí, si me quieres jugar, ver jugar Genshin en el Twitch, casi siempre estamos jugando. Links del Twitch en la descripción. Quedó así, mira. Quedamos como payasitos ahora. F. ¿Cuándo un CSGO? Ese sí, no. No juego casi shooters. Vamos, vamos. Carta de efecto. El niño. El niño. Y justamente era para poder reiniciar. Si salía ahí el Necros, pudiéramos reiniciar para sacar el tercero. Dale. El mago del tiempo. Bueno, para jugar el Genshin en el cel, por lo menos ¿cuántos gigas de RAM se necesitan? Pues, la verdad, creo que para que te corra bien sí necesitas algo decente. Como te digo, en mi iPhone 7, iPhone 7, o sea, ya los más antiguos, corría más o menos. O sea, sí lo corría bien, pero de vez en cuando se lagueaba, muy rara vez, jugable todavía, pero sí, sí me botaba. Entonces, dejen su like al directo. Entonces, sí, yo creo que algo mejor que lo que tiene el iPhone 7. Busca los specs del iPhone 7 y ya di, ah, ok, bien, el iPhone 7 tiene esto de RAM. Entonces, ya sé que más o menos, por lo menos, tienen que tener esto mi celular. 5 de RAM, ojalá bien. 2 GB mínimo de ahí para arriba. ¡Holy moly! No, no sé cuándo tiene el iPhone. Bueno, saludos. Me salieron unas cartas sin rareza y sin descripción. Y cuando fui a mis cartas ya no estaban. Ah, what the fuck. Reinicia el juego si quieres. Dragón del Canon Negro Archidemonio es para Joy Wheeler. Yep. Quieren jugar bien, compren Poco F3 o iPhone XR para arriba. Yep. Yep, así es. O cómprense un Red Magic y listo. El Red Magic sí les va a jalar bien todos los juegos, te lo aseguro. La pudiencia andante. Bueno, Chesenito, dicen que tiene un bug la nueva caja, puede ser, ni idea. Muchos cuando descargaron los datos, creo que se les bugueó o algo así. Algo así está poniendo Konami ahorita en el juego, de que al descargar datos se buguea. Entonces puede ser eso. UR, se viene UR, monstruo común y corriente, monstruo efecto, pues, princesa, vale, ya tenemos la segunda. Para que juegue Silvano, el Jamber. ¿Cuál es la siguiente minicaja? Mitsuki. Por las filtraciones, parece ser que va a ser de Abyss Actor. Lo que sí es que no siento que las cartas sean tan buenas. Digo, si quieren ver las cartas, links del video en la descripción. Las cartas son. Y por lo menos sabemos que va a venir de UR la insignia del Way. Y de SR ya sabemos también una carta. Que sí es buena porque cambia las escalas. Y ya por lo menos eso te permite hacer las invocaciones.
Pero de ahí en fuera no siento que tengan tanta jugada. ¡Oh! ¡Necros! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Cuando estás hablando a lo pendejo y te salen los güeyes. Red Magic, ¿cuánto? Según yo, el más barato de los Red Magic creo que cuesta 10k. 10 mil pesos mexicanos. Creo. Corríjame si me equivoco. Jamber, ¿qué hago? Ya tengo la segunda copia de tanto la Silvana como del Necros. Reinicia, dale, ok. Reiniciamos pues para esa tercera copia. Vale, ahora sí nos salió rápido. Creo que con eso ya estamos nivelados en cuanto a buscar nada más un solo arquetipo, que es el Necros. Vale, reiniciamos entonces. Vamos a ver si sale la tercera copia de los dos güeyes. Déjenme ir por gemitas nada más. Ya salió que la gente está reiniciando por el... ¿Cómo se llama? Por el Book of Money. Vamos a ver. Holy moly, sí tiene buenas gemas. ¿Habrá Red Magic en Argentina? No, pero lo puedes pedir. Yo creo que sí te lo puede mandar. De hecho, creo que no muchos lugares en México tampoco lo venden. O sea, no es que puedes ir de que a una tienda de Telmex o cosas así. ¡Ah, oye, quiero un Red Magic! Te van a decir, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué chingados es eso? Entonces, más que nada lo piden de Estados Unidos. Pues sí, si quieres lo puedes pedir de Estados Unidos. Tal vez te salga hasta más barato. Nada más te va a salir más caro por el envío y ya. Para jugar en Silvanos, debe tirarle a su caja y a esta, ¿verdad? No sé si se va a usar el Kumushongo. O sea, la única carta que realmente faltaría sería el Kumushongo. Y si se usa, tal vez se use de a una copia. Holy moly, todavía me quedan 23 sobres. Digo, 23 páginas de gemas. Ya vamos en 6000. Holy moly. Holy. No, pues sí, va a poder hacer el deck. Empezó a comprar importado. Es la aduana. Aquí en México el peje se mocha feo sus tajazos. Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. Dependerá de cada país también. Tuve que cartonear por el Red Magic. Hola, Seno, ¿qué tan generoso es el Genshin con su dador Free to Play? Pues, la verdad es que no necesitas los personajes en sí, o sea, solamente gastas por personajes. Entonces, en sí, no es que requieras a los personajes, así que, pues es 100% Free to Play. Y nos quedaron 240 gemas. Ah, no más, 240 gemas. Holy moly. Vale. Vale, vamos de uno en uno por si nos sale ese super soldado. Podamos reiniciar luego. Por cierto, no sé cuántos niños te saqué, Jimber. Según yo mínimo te he sacado dos, entonces sí, yo creo que sí, vamos a sacar rápidamente el tercero. Si es que no tenemos ya el tercero. El tercero. Cuatro, ya son cuatro, sí. Vale. En total tenía 20k de gemas, yo creo que sí. No, más. Bueno, no, es que no gastamos 500 al final, entonces sí. Tenía poquitita más. Tenía mínimo 20.240. Mínimo. Ya tenía tres libros. ¿Qué pasó con tu cuenta? Me sacaron un cáliz prohibido y crítico.
Vamos, vamos, queremos ese BLS. En esos primeros 10 sobrecitos. Para poder reiniciar. Dale. Yo también quiero tener ese sueño, ¿sabes? ¿No? Volví a soñar ese. Op, SR creo que es. Exit, da igual. Yeah, Bujin. Exactamente igual ese güey. SR. Déjame moverle el micro para que sí me puedan escuchar. El Pony. Lo malo es que como estoy tan atrás, ya no puedo leerlos. Están mis lentes. Sí, no están mis lentes aquí como para poderlos leer. ¡Otro pony! Hola, Zeno, ¿qué buscas? Buscamos a los necros. Otra SR. Puras SRs me están saliendo. Me va a acabar las SRs antes de que empiece a salir una UR. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nada. ¿Te viene una carta? ¿Te viene una carta? UR, esta es UR. Cuarto libro de la luna. Justamente Jamer dijo, ¿tendré cuatro libros de la luna? Yep. Tu cuenta sacó libros de la luna como si nada. Es como si, ah, ya tienes uno. Déjame darte más. Yo sé que quieres más. Yo sé que quieres más. Pero sí, rápidamente salieron los libros. Qué bueno que nunca reiniciamos por un libro. Fue lo correcto. Fue lo correcto, Sponge. Gary, tuve ese sueño otra vez. Hola, Zeno, solo tengo 3000 gemas. ¿Conviene invertir para sacar algún libro? Pues si quieres, sí. Digo, es una staple, así que siempre te va a servir. Me regalas una, a huevo. Bruh. Vamos, vamos. ¿Puede venir algo? No, nada. Bujin Amaterasu. Creo que sí me voy a acabar las SRs antes de... Recuerden dejarle el buen like al directo. Me voy a acabar las SRs antes de... De que salga alguna UR, ¿eh? Bueno, ya sacamos el libro, es cierto. Ya sacamos el libro. Claro, abriendo TCG salieran estos curibos troll. Lul. ¿Te imaginas que importen estos Kuribos Troll para el juego de Duel Master? Digo, Master Duel. Yep, la única UR que hemos sacado es el libro. Dale. Ups, le pegué al monitor. Zeno, ¿cómo le haces para tener gemas, Zeno? Ese es mi secreto, yo siempre tengo gemas. Yo, es farmear, ¿no? Sí, pues sí. Farmeando. Farmeando como loco. Aprovechando al 100% los eventos. Y listo. ¿Puede ser UR? Ah, es exit. A nadie le importan los exit. Yo sé, no tenía 3012 gemas y tiré puro single. Y al octavo sobre me salió Book of Mooney refractivo. Estoy feliz. Muy buena, Jordan. Wow.
La pudiencia, ¿eh? La pudiencia. Reshiram. Ignites. Como dicen los caballeros ígneos, recuerden dejarle su buen like al directo. Para que le lleguen más personitas. Tío Sena, mañana abriré esa caja con el buen Joy. Dame tu bendición, por favor. Bendiciones, Gianni. Espero que saques todos tus Book of Money. Hola, Seno, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien por aquí? Vamos a ver. SR. Hay que abrir otras cajas para jugar el libro El Soldado Brillo Negro. No creo, Eduardo. Eduard, perdón. No creo que se necesite otras cajas. Creo que nada más con esta. Lo bueno es que reimprimieron los niños, que creo que era lo más importante. Puede ser que necesites el SR, el que viene en la otra caja, que creo que es Buscador. Pero igual y se puede armar sin él. Digo, no me acuerdo qué hacen el Buscador y todo eso. ¿Qué te falta? Nos hace falta un Necros. Una copia del UR Necros. En teoría, como el otro salió también rápido y el otro salió muy lento, creo que ya estamos a la mitad. Ya estamos en el promedio, así que creo que para seguir en el promedio debería salir el Necros justamente en el sobre 90. O antes del sobre 90, pues. En el sobre 90, alrededor del sobre 90. Puede ser poquito antes, puede ser poquito después. Prismática. No creo que sea UR, pero estaría genial que fuera el Brionac. Bueno, tienes un Gishki prismático. Tienes un Gishki prismático. Hubiera estado genial que hubiera sido la última copia del Brionac. O el super soldado, que hubiera sido el único super soldado que tuviera. Prismático. Uf, papus. Te viene una carta. Yo lo sé. Puedo sentirlo. UR. Tiene que ser UR. Ay, es un exit. Ni para qué me emociono, ¿va? Está bueno, tengo Genshin. Gishki Full. Ah, muy bien. Ya podrás presumirle a la gente que tienes esta cosa prismática. Porque creo que es el nuevo boss monster, ¿no? O sea, está muy bueno su efecto. Lo supongo que es el Gishki que siempre vas a querer sacar. ¿Cómo va, Seno? ¿Todo bien, SR? Estamos teniendo más o menos suerte. ¿Ya cuántos books vas? 5. Llevamos 5 libros de la luna. En dos cuentas. Nada. Y según yo en mi cuenta, ya le he puesto el iconito de carta relevante. Desde antes de que la tuviera. ¿Ya abriste con tu cuenta? Sí, es Mauricio. Si quieres, puedes regresar al directo. Bueno, ahorita que terminemos el directo. Ya en unos minutos vamos a terminar. Ya puedes regresar al directo. Y lo primero que hicimos fue con mi cuenta. ¡Fénix! Vamos, vamos. Buena pregunta. Tengo una lanza y un cáliz prohibido. ¿Sería recomendable ir por el lote que las tiene? Y los 12 sobres más tapete.
Sí, si te gusta esta caja, digo, los sobres van a ser de esta caja. Entonces, si te agrada algo de la caja, está bien. Y así ya tienes segunda copia de Cali, segunda copia de Lanza. Sí son buenas cartas como para tener otra copia. Entonces, sí. Sí sería una buena inversión. Tendría segundas copias de cada una de esas y los dos sobres extras. Vale, vamos a ver. Me tocó el dragón final del trueno y el soldado brillo negro, super soldado en los primeros 5 sobres que abrí. Muy bien, Ramos. Pues bueno. Creo que ahorraré y haré misiones. Perfecto. Me malbarató el Book of Moon. Hacer teatros para probar los mazos. Yo creo que mañana haremos salita. Ah, mañana es torneo, es cierto. Mañana es torneo. Otro Gishki. Mañana tenemos torneito. Si quieren participar, ya saben, es free. Creo que es UR. Creo que es UR. No. Pero sí, mañana torneo en punto de las 7 p.m. de México. Eso quiere decir más o menos a esta hora. Bueno, media hora antes de lo que es ahorita. Para poder participar. Completamente gratis, se pueden llevar un premio. Los elvanos están divertidos, pruébalos con campo por 3. Muy bien. Ya los probaré. Ok, Reshiram otra vez. Según yo, creo que ya me acabé los rituales. Así que si me sale otro ritual, es sí o sí un UR. Bueno, con brillo, pues. Con brillo. Mañana solo más sus rituales. Ah, sí, ya me salieron los rituales ahorita. Ya están en ceros. Vale. En teoría debería salirme en estos 10 sobres o en los siguientes 10 sobres. Para quedar más o menos en promedio. Bueno, señor Blor, volví a Duel Links después de como 3 años. Estoy sin gemas, jugando Amazonas como guerrero. ¿Algún consejo para un señor perdido como yo? Puedes seguir jugando Amazonas si no te convence nada de las nuevas cajas, de los nuevos decks, pues. Porque ahorita el que está en el meta, en el top del meta, es Arpías y supongo que ya las van a tocar. Las tienen que tocar, de hecho. Entonces, no te recomendaría gastar en ellas. Todo lo demás, sí podrías hacerlo si es que quieres algo de ahí. O si quieres algo de las nuevas cajas, mucho mejor, porque sabes que no te lo van a tocar tan rápido. Y bueno, para conseguir gemas, ya sabes, sube personajes. Hay muchos personajes nuevos que puedes agarrar. Y también haz todos los eventos, principalmente. Y listo. Viene UR. UR. Carta mágica. Péndulo. Yep, péndulo. Creo que es la primera UR que sale, ¿va? Desde el libro de la luna es la primera UR que sale. Hola, Seno, ¿qué tal? Solo Mac. Necros y ya sin gemas. Dale, consigue esas gemas. Me perdí con Genshin, yo sé. Quita mucho tiempo el Genshin. Yo por eso a veces nada más me meto a hacer las diarias y ya. Nada más 15 minutos al día y listo. No, mentira, salió el. Este güey. Ya han salido otras URs, vale. Ojalá me salga pronto el Book of Moon. Mucha suerte, Kaito. Suerte en tu pack opening. Con 2000 gemas saqué 2 libros, casi no me pasa, siempre se me fondea. Muy bien, Mauro. ¿Qué buscas? Buscamos Necros. Bueno, sería bueno hacer otra cuenta. Si tienes tiempo. Sí. Así puedes probar varios decks y cosas así. O sea, le inviertes gemas a un deck con una cuenta y luego con la otra a otro deck. Y así sucesivamente. ¿Realmente a los Necros o tú qué opinas, Zeno? Pues tienen ya muy buen buscador, o sea, ya van a ser más consistentes. Se viene UR. Se viene UR. Hamster. Dale. Pero sí, ya dependerán más de qué puedan hacer con eso. O sea,
Creo que de Boss Monster el único bueno va a ser el Brionac, porque te puede quitar monstruos del campo. No sé si los otros güeyes pueden hacer algo chingón. Pero sí, por lo menos ya tienen eso y tienen algo defensivo, que es el güey que limitaron, precisamente. Este güey, el Barkirius. Es el defensivo, es como si fuera tu Kyroid, Kuribo, lo que sea. Pero termina la Battle Phase, entonces es mejor. Pero sí, ya que ya está limitado a uno, pues me... Vamos, vamos. Nope, no hay VR. Nueva caja en 15 días. No, mínimo son 3 semanas. De hecho, es principios de diciembre. Entonces son 1, 2... Sí, mínimo 3 semanas. Sería el 2 de diciembre. Bueno, chequen mi video. Links en la descripción. Ahí justamente dije más o menos el rango de fechas en las que podría salir la siguiente caja. Pero sí, mínimo la veo salir en 3 semanas. Creo que la otra caja de diciembre salió más o menos también en... No me acuerdo si el 8 de diciembre. Creo que sí, fue el 8 de diciembre. Entonces, igual puede ser 8, 9 o 10. Ya sería un mes exactamente. Bueno, 4 semanas, pues. Ojalá y Sylvanas vuelva a ser jugable, que tengo sus cartas antiguas. Yep. Digo, por lo menos ya te permite sacar exit buenos. UR, la Silvano, ya tienen las tres cartas Silvanos. Cae siempre que sale esta, sale luego el Necros, así que espero que salga el Necros. ¿Cuándo crees que suelten las cartas Red Eyes de Selection? Pues lo más pronto creo que es hasta febrero, ¿eh? Lo más pronto que podría ser es hasta febrero. Ahorita me falta una de la Selection Box grande, que es para enero. Bueno, finales de diciembre, principios de enero. Pero la siguiente caja grande que va a traer de Selection va a ser hasta febrero. Finales de febrero. UR, ¿sí viene UR? Ah, no, ese es el SR. Chale. Gáname mis URs. Vale, nos quedan nada más 3. Ya ahora sí nos han salido URs, por cierto. ¿Qué opinan los péndulos? Para mí fueron una decepción. ¿Cuál es tu para...? Pues la verdad es que no esperaba que las pusieran en las zonas de magia y trampa. Siento que sí los nerfearon mucho. Pero bueno, todavía estamos empezando. Todavía estamos empezando con los péndulos. Ahora se hagan falta buenos péndulos. No liberaron la magia Silvano, que te hace robar 3 cartas y acomodar el tope del deck. Esa fijo UR caja. Sí. Sí, la verdad es que yo dije, si sale ahorita, hubiera estado muy bueno. Porque te acomodaba todo. Digo, aún así, aún con esa carta, yo sentía que no iba a ser tan poderoso. Pero ya por lo menos iba a ser muy consistente el deck. Así como los negros ahorita van a ser muy consistentes. Ya nada más les hacía falta tener algo para destronar. Los necros creo que te cuesta más invocar a tus rituales. Los silvanos por lo menos sí van a poder hacer más fácilmente exits. Entonces ya con eso puedes asegurar hacer un exit 6, por ejemplo. Impedir que haga jugada a tu oponente. O hacer exit 4 con araña. Quitarte monstruos del oponente. Atacar directo y listo. Pero sí, sin la carta mágica sí siento que le hace falta consistencia. ¿Te viene UR? ¿Puede ser? Es el SR Synchro. Ya me suponía que fuera así para que no se vea raro para los nuevos viendo las zonas de péndulos. Nada más entrar. Ah, ok, porque no. Ni siquiera están marcadas las zonas péndulos. Para no asustar a la gente, dices. Sí, está bien. Buena estrategia por parte de Konami. Bueno, ¿crees que algún día saldrá soporte para mecanismos antiguos? Faltan varias cartas. Pues sí.
Supongo que están esperando al güey que los usa. No me acuerdo de Arc 5 si alguien lo usaba. Según yo, sí, ¿no? El otro Yuya. ¿Yuri? Creo que se llama. El Yuya de fusión. No sé si usa sus güeyes. Según yo, me acuerdo haber visto un video donde saca esa fusión. La fusión de los mecos. Pues, la que ya tenemos, pero esa fusión de los mecos. Entonces, no sé si tiene los mecos medievales. Yuri, ok, sí era Yuri. Todos los policías de Arc 5 usan los obelisco Smash, o ¿cómo se llaman? Obelisco no sé qué. El mago del tiempo. Recuerden dejarle su buen like, así como dicen los... ¡Oh! ¡UR! Este es 100% UR. Es nuestro... Ya, nada más puede ser... Obrionac o el otro UR. Son los únicos dos, porque ahora sí no nos pueden trolear. No hay más SCRs. Soldado del brillo negro. Vale, por lo menos aquí hay un soldado del brillo negro. Prince, gracias por suscribirte al YouTube. Bienvenido a la Xenofam. Vamos a ver otros 10 sobres. Todos los policías de Arc 5 confirmados. Yuri, cuando salga, creo que meterán soporte para la planta y mecanismos antiguos. Yep. UR, si viene otra UR. Ah, exit. Nel, no queremos eso. Vamos, vamos, vamos. Esa UR. Esa UR. ¿Crees que esta caja pueda que salga algún meta? Rituales, soldados, río negro, silvanos. Pues a los que le veo más posibilidades es a los necros y a soldado río negro. Silvanos creo que sí le hace falta. Pero bueno, espero que me equivoque. Chale, ¿no está saliendo? 40 sobres. No, sí, ya me comí toda la caja otra vez. Buscando hasta el fondo, yep. Parece ser que se quedó hasta el fondo. Fondear cajas. Fondear cajas es mi pasión. Nada. Wow. Curibos. Los curibos lo dicen. Curibos dicen ya, aquí se acaba. Aquí se acaba el sufrimiento. A huevo. A huevos. ¿Noni? ¿What? Eso era SRUR. ¿What the fuck? No me podías trolear, Konami. No me podías trolear con esto. No me podías trolear. Y aún así me troleaste. Era imposible que me trolearas si me troleaste. Juan Pedro, gracias por suscribirte. Bienvenido a la Xenofam. Dale. Bueno, ¿hace cuánto empezó el pack opening? Hace hora... casi 2 horas. Casi 2 horas llevamos. No mams. No, me quedan 2 URs. Déjame configurarle para que se reinicie con URs.
Para cajas grandes con URs, cuando no queden más cartas URs. Vamos a abrir otras. 10. Lolazo. Dale. Precisamente se va a reiniciar con el Necros. Último UR es el Necros. Se va a reiniciar justamente con el Necros. Vale. Vamos, vamos. El ritual R te va a trolear. No manches. Era imposible que me troleara y aún así me troleó. Vamos, Kuribos. No, no hay nada aquí. Puede ser algo bueno. ¿Salieron ojos? ¿No salió nada más? ¿Más que los ojos? No salió ni Kuribos, ni brillo. Solamente salió ojos. Generalmente ojos quiere decir... Bueno, los ojos sencillos quiere decir SR. Pues como no salió nada, supongo que no es nada. Pero espero que por la troleada que me hicieron, esto sea UR. Vamos. Hijo de su madre. Digo, sí, no esperaba nada. Porque efectivamente... Esos ojos eran de SR, pero pues... Se perdió la fe. Pues sí. Otra troleada. Voy a ir ya de uno en uno, ahora sí. Digo, yo sé que ya tengo el reinicio, pero... ¡Chale! ¡Chale! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Konami! ¡Konami! ¡Ya se venía ese Necros! ¡Se venía! ¡Se venía el último Necros! Perdimos la fe hace tiempo, yep. Nada. De hecho, no sé cuántas SRs me quedan. Ninguna SR, nada más queda el Necros. Literalmente nada más queda el Necros. Dale. No. Denle like al directo. Ya lo dijeron los caballeros ignios. Caballerignio. No olviden dejarlo. Su buen like al directo si les está gustando. Por esta mala suerte, por este fondeo. Último sobre, ya lo veo. Dale. No me tengan tan buena fe. Vamos, se viene. Kuribos. Fondo brillante. Ojos. Esta sí o sí es. Esta sí o sí es. No hay de otra. No hay más SRs. La única que queda es el Necros. Ya vimos los ojos. Ya vimos el fondo chido, vimos los Kuribos, no hay de otra. No me puede volver a trolear Konami. Es imposible, ¿va? Uy, ya. Listo. Listo. De hecho, me hubiera encantado que fuera prismática para ya así asegurarlo. Si fuera prismática ya era imposible. Ahí sí, 100% imposible. Vale. ¿Y se reinicia solito? Sí, se reinicia solito. Ya está, tenemos triple Brionac y triple Silvano y cuádruple Book of Moon. Tiene todo, tiene todo. Todo para hacer el buen deck. Vale. Pues bueno, creo que ahora sí hasta aquí la dejamos. Déjenme ver con cuántas gemas se quedó. Vamos a ver cuántas gemas tiene. Tiene 2500 gemas todavía. 2500 más. Vale, ya tiene todo. Bam, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este directo. Muchísimas gracias por todo ese apoyo.
Muchísimas gracias por todos sus likes. Muchísimas gracias por las suscripciones también. Bienvenido sean todas las nuevas personas que llegaron al directo. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más directos, más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Recuerden, les dejé el video de filtraciones para la siguiente mini caja, posiblemente siguiente mini caja, en la descripción. Ahí pueden encontrarlo. Para los que están en Twitch, exclamación YouTube, y ahí les aparece el enlace. Vale, ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima.